suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy estuve trabajando en mi jardín y vean, estuve pintando y estuve arreglando mis plantitas. Aún me falta agregar más plantitas y más detallitos, pero bueno, quise grabarles este videito nada más para mostrarles un poquito de lo que hice. Puse casitas y puse algunos pitufos y bueno, fui al Dollar y compré macetitas y plantitas así. Así que bueno, pues les voy a estar dando un mini tour de lo que viene siendo mi jardín. Siempre que trabajo en mi jardín de hadas, mis gnomos, siempre me visitan animalitos. En esta ocasión me visitó este sapito. Vamos a imaginar que es un príncipe, pero sí, ahí andaba él muy feliz. Bueno, empezamos con el recorrido. Tengo acá esta plantita que tengo que arreglar todavía. Y aquí ven un overview de todo lo que es mi jardín. Tengo un montón de gnomos y plantitas y así. Les digo, aún me faltan más plantitas, pero bueno, eso fue lo que hice el día de hoy. Quise compartirles. Esta viene siendo un arbolito de eucalipto. Y bueno, aquí nada más puse una casita y unos pitufos. Tengo a Filósofo y a este otro que no recuerdo su nombre. Perdón, pitufín. Pero sí, esta planta de eucalipto me encanta. Y no sé si tengo ese, que tengo, ya saben, mis rosales. Y acá tengo un gnomo con sus lentes y un zapato. Ese zapato me gusta mucho. Y bueno, tengo una plantita ahí adentro que tengo que echarle agua, por cierto. Y tengo aquí mi Mickey de jardín. Este lo he tenido por años y me encanta. Al igual que esta tortuga que tengo que darle una pintadita, pero bueno. Entonces así se ve. Les digo, necesito más plantas. Realmente necesito más plantas. Aquí tengo este gnomo que compré hace tiempo, que les mostré cuando lo compré. Y este cuatro que también lo he tenido por años. Y bueno, ahí planté esta plantita de chile. Y tengo este pandita que también he tenido por muchos años. Es una planta, pero no le he puesto. Es una como mesetita. Y pues un gnomo. Y bueno, estas las he tenido desde que estaban pequeñitas. Esas son las palmeras de mi mamá. Las trajo un día mi mamá y las plantamos. Y bueno, ya están enormes. Me encantan porque me recuerdan mucho a ella. Y acá tengo unas plantas de chile. Y vean, ese es un serrano. Y vean, ya tiene chiles ahí colgando. ¿Sí ven? Sí, esa es una planta de chile serrano. Que por cierto, ya tengo, puede que cortar esos chiles ya. Para hacer una salsa. Y esta es una de jalapeños. Y como verán, también tiene jalapeños. Y bueno, estas las puse acá. Y esta otra es de chiles habaneros. Y como ven, también tiene ya chilitos. Pero estos aún tienen que crecer, están muy chiquitos. Pero sí, esas son las plantas de chiles. Y acá tengo ya este cosita de entrada. Y luego tengo unos gnomos, florecitas. Este suculento, vean qué bonito está. Me encanta. Y esos gnomitos. Este también lo he tenido por año, pero lo pinté por muchos años. De hecho, casi la mayoría los he tenido por muchos años. Estas las acabamos de encontrar en el Dollar y me encantaron, son unas hadas. Y bueno, este gnomito aquí en una mushroom. Están preciosos. La verdad es que a mí me encanta salir y cuando entro a mi casa, salgo de mi casa y veo esto, me da mucha felicidad. Y vean, esas casitas están preciosas. Van a ver, creo que compré como 4 o 5. Esas las encontré en el Dollar Tree. Me costaron un solo dólar. Y están preciosas. Y ven, esta otra es, bueno, ahí tengo un gnomo. Y esta otra es como si fuera una zanahoria. Es una casita. Un gnomito, también del dólar. Y la pitufina que la puse ahí. Vean qué bonito. Esas plantitas. Esta tortuguita también la he tenido por muchos años. Y este lo pinté, no recuerdo si les había mostrado ese antes de pintarlo antes, pero lo compré en la segunda y bueno, lo pinté. Y acá tengo otra de estas. Son tres, vean, está una morada, una verde y acá tengo una azul. Esa la encontré en el Dollar Tree. Y bueno, si le pones aquí, vean esa casita también. Esa también es del Dollar Tree, está súper preciosa. Y esta otra, vean, es como si fuera, no sé, como una fruta. Y aquí tengo este, como clumsy. Y tengo estas suculentos con una casita. Unos geranios. Que necesito que floren ya porque ya nos hacen falta flores aquí. Y vean ese cactus, qué bonito ese.
casita de cactus con un pitufo enojado. Y esos también me encantan, esos los he tenido ya por varios años. Las ardillitas y los conejitos esos, si los recordaron de otros años. Bueno, tengo más suculentos. Acá de este lado tengo este gnomo también grande como pescador. Y bueno, en la macetita esa tengo el albahaca con un con filósofo. El pitufo filósofo. Y sí, así ven varias cositas. Acá arriba puse otro pitufo y una casita así en forma de acorn. Con la sábila y con esta hada. Pero la verdad es que me encanta, me encantó cómo quedó. Espero que ustedes también. Pero bueno, mis hermosos, los dejo. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y ya que agregue más cosas, déjenme saber en los comentarios si quieren que les muestre. A mí la verdad me encanta tener este tipo de cosas en mi entrada de mi casa. Siento que le da mucha vida y aparte ya saben que a mí me encantan los gnomos, las hadas, los duendes, los pitufos, todas esas criaturas mágicas. Espero que les guste y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.